Estamos a tan solo unas horas de que empiece la siguiente Copa KC. Como siempre, es un evento que nos da muchísimas gemas, así que yo sé que muchos quieren aprovecharlo. Entonces les voy a estar mostrando los decks más poderosos que te podrás construir con menos de 10.000 gemitas. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero mencionar un poco las reglas de lo que se considera free to play, porque yo sé que la mayoría cuando escucha 10.000 gemas dice es mucho, pero créanme, en este juego no es tanto. Ya después de un tiempo ya te acostumbras de que sí, un buen deck te va a costar por lo menos alrededor de 13.000 gemas. Entonces estos decks te van a costar menos que eso. Y son buenos decks, ¿eh? Muchos de estos son campeones de torneo. Y esa es otra cosa que quería mencionar. Estas construcciones de decks, la mayoría son copiados de dichos campeones de torneo. Vale, pasémonos a el primer deck. Un deck muy querido por muchos es el deck de Blue Eyes, que por suerte, varias de las cartas que antes no estaban reimpresas en ningún lado se han reimpreso en el deck de campaña. Bueno, en la última estructura de Magician's Chronicles, junto con su nueva habilidad de Crónicas de Batalla. Eso es lo que lo hace muy bueno, porque te puede buscar cualquiera de estas dos cartas. Entonces, varias de las cartas están por ahí. Y también algunas de las cartas se obtienen en la estructura free to play de la campaña de invitación de amigos. Esta te incluye varias copias de varias de las cartillas. Déjenme poner el deck para que vean. E incluso también podrían usar este deck tal cual. Y este es 100% gratis. Pero obviamente no es la versión que actualmente se juega. O sea, la versión sincro ya no es tan poderosa. Pero sí, si no quieres gastar ni una sola gema en el juego, aquí está un deck. Ahora, para conseguirlo necesitas que un amigo que no tenga más de 7 días jugando introduzca tu código. Tú puedes aquí ver tu código, se lo copias y listo. Yo sé que no muchos van a tener amigos así, pero también lo que pueden hacer es crearse una cuenta secundaria, o bueno, una cuenta nada más para agarrar esto. Ojito, bajo su propio riesgo, porque como siempre, tienen que guardar bien sus cuentas, asegurar que esté bien guardada antes de poder abrirte otra cuenta y así sucesivamente. Si tienen dos dispositivos, es más sencillo, pero sí, bajo su propio riesgo. Y ya una vez que le dan este código a su amigo, él lo introduce por aquí y listo. Ambos obtienen esa estructura nueva. Vale, entonces ya son dos cosillas en las que obtenemos varias de las cartas. Ah, perdón, de ahí creo que nada más viene una sola copia de esta, pero las otras dos copias vienen en esta otra estructura. Y en esta otra estructura te van a venir una copia de esta también. Ya con eso tienes prácticamente todo el deck, lo esencial del deck, ojito. Porque muchas veces me preguntan de las staples. Como siempre, las staples se pueden cambiar por lo que tú quieras. En la estructura te vienen tres copias de esta, por si quieres meter tres copias. El deck del campeón obviamente no tenía esta carta, tenía dos copias de esta. También estas cosas no las vas a tener. Ahí está, entonces ya prácticamente tendrías casi todo esto. Y nada más habrías gastado la estructura de aquí. Y creo que otra estructura, sí, la de Chronicles, una copia. La segunda copia de esta. Creo que en el ticket de ensueño de ahorita ya viene. Corrígeme si me equivoco, si no, pues ahí sí tenías que gastarle un poquito de dinero. Creo que son 4 dólares, me parece. No es tan caro, pero bueno, ahí depende de cada quien. Ya la única carta que sí es de caja y que sí necesitas ir a la caja es esta. Tachyon of Galaxy es una caja pequeña, entonces en promedio vas a estar gastando 5.000 gemas por ella, más las 2.000 de la estructura, de las dos estructuras, serían 7.000 gemas. Así que sí, no es excusa para no conseguir un buen deck. Déjenme volverla a poner las staples nada más para que vean la construcción bien. Obviamente esto es con tickets si es que están empezando apenas. Vale, las habilidades. Todas las habilidades que mencioné el día de hoy, la mayoría son de misiones permanentes. Te van a las misiones de fase. A lo último, en la pestaña de misiones permanentes, ahí van a encontrar todas las habilidades. Y qué es lo que necesitan hacer para poderlas desbloquear. Vale. Este deck todavía no lo tengo subido al canal, pero entre mañana y el fin de semana les voy a estar subiendo el videito. Ya me han pasado todas las repeticiones, así que ahí lo van a poder ver cómo se mueve. Igual para el resto de decks, seguramente en la descripción encontrarán los enlaces. El siguiente deck es el deck de las Sky Striker en su versión free to play. Este sí ya subimos el videito, así que si quieren ver cómo se mueve, lo pueden checar. Y este deck ha ganado torneos así como lo ven, en su versión free to play. Esta es de la nueva caja, entonces una sola vuelta a la nueva caja te da una UR más las dos SRs. Y ya la habilidad te pone los links que necesitas. Y creo que la única carta que no viene por ahí de las Sky Striker es esta. Pero bueno, un ticket de ensueño también podría ser. Pero en todo caso puedes cambiarlo por staples. Staple, 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 lo que tú tengas. Vale, esta se obtiene por fichas ya que es antigua. Y estas dos son por bundles.
ambas cartas son por bundles. Puedes comprar ambas bundles y ya con eso te abre la misma caja de Sky Striker. Y listo. Todo lo del extra deck puede ser cambiado por lo que tú tengas, lo que tú desees. Ahí nada más rellénalo con tus mejores links. Si quieres ver cómo se mueve, si quieres ver la razón por la que hay un exit bien random. Sí, el campeón tenía un exit bien random. Ahí en el video mostrando el deck, hablamos de ello. Pero sí, esta cosa con alrededor de 4500 gemas lo vas a estar armando. Y también un muy buen deck. Nos pasamos al siguiente deck, el deck de los Tech Genius. El cual, esto solo aplicará si estás viendo el video durante la KC. Y lo estás viendo después, ya no habrá la Pickup Box. Ya que se va, creo que el día 15, 20 de abril. Si no mal recuerdo, pero sí, la Pickup Box esta. Donde nos reimprimen tanto la hélice como el lobo. Ya con eso, con menos de 4500 gemas, vas a conseguir las 3 copias del lobo, por ejemplo. Todo lo demás es por subida de nivel, por farmeos. Y la única otra carta va a ser esta que viene en la nueva caja, que también vienen las Sky Striker. Con una sola vuelta, 4500 gemas, ya serían alrededor de 9000 gemas. Ya nada más sería cuestión de rellenar con puramente staples. Las staples que tú desees, las staples que tú tengas. Lo general es que en la misma pickup te vienen algunos sincros como para poder rellenar. Pero bueno, otros cambios que puedes hacer los mencionamos dentro del video. Igual, se los recomiendo mucho checarlo. Luego tenemos el clásico deck de los Tengis, que es literalmente una sola caja. 3 vueltas a la caja para sacar las 3 copias de este wey. Y ya serían 7500 gemas. Desgraciadamente, cuando compres la bundle para el Draco Furioso, vas a tener que gastar otras 1000 gemitas. Entonces serían alrededor de 8500 gemas. Pero sí, ya con eso te armas todo lo esencial del deck, que es todo esto, incluyendo los links. Ah, sí, ese también va a 3 copias. Entonces, tal vez te gastes un poquito más, tal vez más bien el promedio aumente a 9500. Pero sí, si se fijan aquí, casi no usa cartas staples, más que algunas pocas, nada más son 2. Y esta otra, que también es muy buena para el deck, igual, un ticket de ensueño, listo, te lo terminas. Pero sí, otro muy buen deck que ha tenido mucho tiempo ya dentro del meta. Nos pasamos a otro deck muy querido por muchos, el deck de las furras, deck para furros, que lo bueno es que todo, absolutamente todo fue reimpreso en la deck build box y esta es permanente, así que siempre lo vas a poder armar. Todo viene dentro de ella, entonces según yo son 50 sobres, entonces alrededor de 4000 gemas te vas a ir gastando para tener las 3 copias de esta y 3 copias de esta. Igual le podemos subir un poquito para asegurar las 3 copias. De hecho, a lo mucho va a estar gastando 7000 gemas para tener 3 copias de esta, 3 copias de esta y 3 copias del Tenki. Pero sí, no es tan necesario tener las 3 copias. Vale, y lo genial de todo es que varias de las cartas son por farmeos del personaje o también por subidas de nivel. Entonces el mismo personaje te va a ir dando todas las cartas y ya nada más es una sola caja. Pues como dije, a lo mucho 7000 gemas más esta carta serían otras 1000 gemitas. A lo mucho 8000 gemas y ya tienes este deck. Las demás cartas que son estas, ahí las puedes cambiar por lo que tú tengas. Lo esencial sí o sí lo vas a conseguir ya sea en la caja o por subida de nivel. Y por último, a mi pesar, un deck un poco sidoso, el deck de los ojos malignos. Ahora, lo malo de esto es que si alguien se hace una cuenta justamente el día 4 de abril, ya no tendría acceso a esta carta. Pero bueno, si estás viendo más a futuro, seguramente esta carta ya está en tickets, así que lo podrás conseguir de por ahí o tal vez lo saquen en algún otro lado. Pero sí, actualmente todas las cartas de Evil Eyes ya están dentro de también una build box, diferente a la de las furras. Pero sí, en promedio 3750 gemas, 4000 gemas, siempre las redondeo para que puedas sacar 3 copias de cada una de estas. 5000 gemas para exagerarle, ya que nada más son 2 cartas que necesitas a 3 copias. Ojos de Selene, sorpresa, sorpresa, no necesitas tantas copias, con 2 copias es suficiente ya que te las van a buscar. Pero si todo lo demás es RN, ya lo único que aumentaría el precio de esto sería esta carta que sí vas a necesitar. Y que por desgracia es otra caja, Striker Expansion. Entonces aquí yo sé que algunos tienen muy mala suerte y que aunque sea una carta R, muy fácil de conseguir, te les fondea o cualquier cosa y tienen que abrir la mitad de la caja. Pero bueno, aún así, como dijimos, esto más o menos alrededor de 5000 gemas, consigues todo. Entonces, aunque gastes la mitad de la caja de esto, 4500 gemas, aún así no llega a superar las 10000 gemas. Y eso sí te va mal. Y listo, todo lo demás del extra deck lo puedes cambiar por lo que tú tengas. Igual, las staples del deck principal pueden ser las que tú quieras.
Por suerte este deck puede hacer muy buen uso del controlador, que es una carta free to play. Pero bueno familia, esos son todos los decks free to play del momento. Los decks que fácilmente te van a poder llevar a Rey de Duelos, a N de Max en cualquier Copa KC. Así que son los decks que le pueden recomendar a sus amigos. Le pueden pasar este videito para que sepan más o menos cuántas gemas van a estar gastando. Pero bueno familia, por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.